Dicen el lagunero, soy nacido en Belincuén. Traigo un sueño en mi guitarra, quiero contárselo a ustedes. Traigo un sueño en mi guitarra, quiero contárselo a ustedes. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Habíamos hablado antes que queríamos tocar sobre dos temas puntuales. Bueno, en primer lugar, bueno, un reclamo que están haciendo, que ya se difundió por varios medios, respecto a las bombas. ¿Qué nos podías comentar sobre eso? Bien, antes que nada, gracias por la entrevista. Felicitaciones por cómo está funcionando este nuevo espacio de comunicación para Melincué, que siempre es importante para que la gente esté informada y atenta a lo que va pasando. Y sí, es verdad, como vos bien lo decís, venimos insistiendo en un reclamo que nos tiene muy preocupado, que es el mantenimiento de los costos, del sostenimiento de estar bombeando desde hace 2 años y medio, y que el convenio que venció el 30 de noviembre del año pasado, hasta el día de hoy no hemos logrado que la provincia firme el convenio donde, digamos, reconoce lo que la comuna de Melincué viene invirtiendo en estos 8 meses de lo que sería el nuevo convenio 2019-2020, que implica sueldos, insumos, mantenimientos, bueno, todo lo que implica, digamos, los 8 jornaleros que atienden el sistema de bombeo. Esto a la comuna de Melincué le representa un gasto estimado de 600.000 pesos mensuales, obviamente con aguinaldos y demás, o sea que hasta el momento estamos reclamando 5.100.000 pesos. En realidad yo digo estamos reclamando, y por qué por ahí uno se pone enérgico en el reclamo, porque en realidad no es un problema que la comuna de Melincué lo invirtió. Obviamente que estamos orgullosos de haberlo invertido, pero es plata del pueblo, es plata de los impuestos, es plata que durante 15 años los convenios, incluso un convenio que lo puso en marcha el mismo partido justicialista en aquel momento, cuando lo representaba el gobernador Obey. O sea que no vemos la lógica de por qué hasta el momento no se haya reconocido esto. Y voy a seguir insistiendo en el reclamo, porque justamente lo que te digo, es plata del pueblo que tiene que volver al pueblo. ¿Y cuál es el principal argumento por el cual la provincia no quiere firmar el acuerdo? Queremos creer que es una cuestión técnica, no quiero pensar ni ser un mal pensado de que sea una cuestión política, porque en realidad eso hablaría muy mal de la política, porque si de acuerdo a qué color político está o no en el cargo, le ponemos el pie y no lo frenamos para destruir una comuna, ya directamente deberíamos estar condenados como país. Supongo que debe ser una cuestión técnica. Hasta el momento todo lo que nos han las consultas que hemos hecho, las reuniones que hemos mantenido, es una cuestión de presupuesto, o es una cuestión de evaluar el costo, o bueno, solo eso. Sabemos que está casi a la firma en estos momentos, puedo dar la certeza porque vengo siguiendo el expediente a través de internet y está muy próximo a firmarse. En el mientras tanto sigo reclamando, y te vuelvo, y no me canso de decirlo, sigo reclamando un dinero que es de todos los habitantes de Melincué, por lo cual ese dinero tiene que volver a la comuna de Melincué. Y respecto a lo que hablabas de la cuestión política, ¿recibiste algún llamado de solidaridad o de que iban a tratar de rever la situación algún diputado, senador, más ligado al partido de la provincia? Mira, hemos mantenido, con respecto al oficialismo, hemos mantenido reuniones con el diputado Bogdanich, pero que es un representante, digamos, a nivel nacional, quien se comprometió a hacer algunas gestiones como para ver si podía destrabar esta cuestión de la demora de la firma. Y respecto a lo que comentabas, digamos, se abren dos graves problemas en caso de que se siga demorando. Uno es el hídrico, ni hablar, pero además también el económico, digamos. ¿Cuánto le representaría en pérdida tener que asumir la comuna ese gasto que tendría que hacerse cargo la provincia? Si durante todos estos 12 meses
la provincia no se hiciera cargo de este mantenimiento, a la comuna de Velincuén representa más de 7 millones de pesos al final de lo que sería el convenio. Así que bueno, se entiende, ¿no?, por qué el pedido de este reclamo, y que dijiste que no querés ser mal pensado, pero ¿crees que en la política a veces suceden estas cosas? Cada día me doy más cuenta que sí, que suceden, sin ningún tipo de dudas, las malas intenciones. No hablo de nadie, lo que me van dejando entrever y lo que voy analizando, hay dos caminos, o lo técnico o lo político. Hasta el momento pareciera que lo político es más fuerte que lo técnico. En una entrevista dijiste que siempre apostaste del diálogo. ¿Fue así, digamos, en un primer momento con la provincia, intentaron tener una buena comunicación? Siempre hemos buscado la forma, las notas, los reclamos a través de los escritos, de los cuales tenemos acuse de recibo de absolutamente cada uno de los reclamos que se hizo. Después se canalizó a través de la legislatura, el bloque de diputados que nos representa, que es del Frente Progresista, a través de Georgina Orsiani, de Maxi Pujardo, de Juan Cruz Cándido, de Silvia Cianzio y de Roxana Velati, de Gabriel Real, o sea, a través de todos, de nuestro senador Lisandro Rico, que ha presentado y me ha acompañado él personalmente a reuniones con la ministra Frana. Siempre el diálogo primó por sobre todas las cosas. Siempre debo reconocer que siempre nos han atendido de la mejor manera, pero no vemos respuesta. O sea, por un lado está todo el compromiso, pero por el otro necesitamos la respuesta y el compromiso de pago, que es lo que más nos preocupa hasta el momento. Bien, sí, agradeciéndote este primer punto que quería tocar, que me parecía importante, y bueno, más que nada teniendo en cuenta que se tiene que resolver en lo pronto, no solo porque acá no es el peronismo, el radicalismo, sino que es la gente la que sufre las Tal consecuencias. cual, porque, perdón, porque eso en realidad lo único que nosotros, para lo, digamos, lo reclamamos no solo porque digo que es del pueblo, sino porque se volcaría en obras para el pueblo. O sea, permitirnos a nosotros hacernos de esos fondos es hoy una cuadra menos de pavimento, mejorar el sistema del parque automotor, comercialmente por el tema de los sueldos, de los aguinaldos, de todo lo que tenemos que enfrentar en este otro pedido. Ahí ya ingresamos, digamos, en el segundo punto que quería tocar respecto a los incendios que acontecieron recientemente. Bueno, había alguna versión periodística donde atribuían que antes había un monitoreo más constante en la gestión anterior. Bueno, no sé si tenés algo para decir sobre eso. Sí, escuché el audio de desafortunado de esta radio de Venado Tuerto. Que hizo mención a que se atribuyen o sea, nos atribuía a la comuna los incendios por el no control del área quemada, digamos, por así decirlo, porque sacamos los cuidadores o los guardafauna. Poco informado está este medio, porque en realidad no sacamos los guardafauna siguen, tenemos tres guardafaunas permanentemente durante tres turnos de 8 horas de cada uno que están vigilando la comuna. De hecho, el año pasado también tuvimos, o hace 2 años, tuvimos un deceso de un chico que lamentablemente perdió la vida en la laguna, y los monitoreos también eran 24 horas, o sea que ni una gestión ni la otra, o sea, nos hemos abocado permanentemente a cuidarlo. Sin ninguna duda, está en la negligencia de la gente. Hoy por hoy, con la sequía que estamos viviendo, una persona que viaja tira un pucho por la ventanilla y es muy probable que produzca un incendio. O sea que creo que ya es demasiado injusto que todo lo achaquen a la culpa de la comuna. Me parece que, es más, nosotros no solo que estamos orgullosos de nuestros bomberos y lo ponemos allá en lo más alto por la labor que hacen, sino que somos los primeros también en llegar con el apoyo de la comuna, tanto sea regador, tractores, disco, como para tratar de dar una mano en lo que podemos y estar al pie del cañón para lo que necesitan. O sea que, digamos, es muy injusto que digan hace 2 años se hacía todo bien y ahora se hace todo mal. En realidad son situaciones que pasan y que van por fuera de lo que uno puede, digamos,
llegar a ser. Bien, muchas gracias, Silvio. No, le agradecido soy yo como siempre y lo felicito nuevamente por este espacio de diálogo. Dicen el lagunero, soy nacido en Benicué. Traigo un sueño en mi guitarra, quiero contárselo a ustedes. Traigo un sueño en mi guitarra, quiero contárselo a ustedes.